Muy buenas tardes, compañera, y muy buenas tardes a todas las familias nicaragüenses. Aquí estamos, inspirados, fortalecidos, agradecidos a Dios, a ese Dios de todas las victorias, por la fuerza que nos da cada día, por la fuerza que sabemos que tenemos, gracias a Él, cada uno de los nicaragüenses que hemos sido parte de este glorioso 43-19. En todo el país caminamos, y caminamos por la paz y el bien, y caminamos en agradecimiento a Dios, a ese Dios de toda la victoria, porque vamos adelante y porque somos capaces de reconocer, de agradecer y de honrar y de comprometernos siempre con tanto patrimonio heroico que tenemos en esta Nicaragua bendita. Glorioso patrimonio de todos, esa sangre santa que ha abonado nuestras tierras y nuestras almas. Esa sangre santa que nos da todos los días la iluminación. Por eso decimos que Dios está en ese sol que no declina, que nos ilumina. Y cuando uno hace el viaje, el tránsito a ese otro plano de vida, es parte del universo y está con Dios y es parte de esa iluminación, de ese sol, de esa luz, de esa vida verdadera. Ese sol que nos ilumina, que no declina y que va marcando el alumbramiento, el amanecer, el parto de todas las nuevas victorias, porque lo anuncia el Padre, el Dios de todos los triunfos, porque son caminos de cristianismo, socialismo y solidaridad, victoria, triunfo del cristianismo, el socialismo y la solidaridad, y porque son caminos de bien, de derechos, de concordia, de cariño, de entendimiento y de avance hacia el porvenir que hemos venido forjando, que está abonado con esa sangre bendita. Un porvenir que merecemos porque hemos luchado y seguimos luchando por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por nuestro desarrollo con justicia. Eso es lo que merecemos, por salir de la pobreza. Este es un país de mucha honra, un pueblo de mucha honra, de mucha gloria. Honor, gloria y victorias. Eso es lo que tenemos y eso es lo que merecemos. Y por eso nosotros decimos siempre honor, gloria y victoria en lucha permanente, porque la lucha continúa y las victorias son ciertas. Había espíritu el 19 de julio. Se manifestó el espíritu inmenso del Creador en todas partes. Y ese espíritu en esa plaza, espíritu, espiritualidad, en todas las plazas, pero en la Plaza de la Revolución, sitio histórico, le decimos, allí. Ahí entramos a Managua, allí vivimos ese día de esperanzas que hemos venido recorriendo en distintas circunstancias y momentos, pero siempre luchando y siempre rindiendo honor a nuestro pueblo luchador. Ese sitio histórico, ahí estaban todos y todas las compañeras y los compañeros que hoy no están físicamente, pero que siguen con su fuerza formidable de almas construyendo el porvenir. Y cuando decimos espíritu en todas partes, lo decimos como creyentes, firmemente convencidos, no solo de que así es, sino de que así será mientras el Dios de todas las victorias nos dé salud
vida y continúe nutriendo y fortaleciendo el sueño y la realidad del bien común. Mágico momento, mágico día, inspiración, alegría, cuánta alegría, cuánta esperanza renovada, cuánta confianza en el Dios Padre de todas las luchas y de todas las victorias. Cuánto ejemplo, cuánta fuerza, cuánta inspiración. 19 de julio, 43-19, pero siempre será 19 de julio, con ese espíritu. Y en ese espíritu vivimos. Con ese espíritu y ese espíritu vamos. Y vamos adelante, luchando, trabajando, aprendiendo, emprendiendo, y merecemos prosperar. Y sobre todo vamos adelante con ese indomable carácter nicaragüense. Ese indomable carácter que hemos mostrado a lo largo de todas las sendas, rutas y caminos de nuestra historia. Sabemos, vivimos, conocemos y estamos preparados para seguir trabajando, defendiendo la paz. Esa es la meta, ese es el destino, vivir en paz y bien, vivir en bienestar, concordia y derecho, vivir como familia y comunidad. Y bueno, vamos ya estableciendo los programas de trabajo, los que tenemos establecidos más bien, pero recorriéndolos ya para estos nuevos días. Esta semana es una semana de mucha festividad. Las fiestas tradicionales que se celebran en muchos municipios del país. Y luego, cada fin de semana que hemos venido convirtiendo en una gran fiesta de la alegría del pueblo trabajador en todas partes. Bueno, también estamos mañana preparados para una sesión más del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, ese sistema que nos reúne todos los viernes a conocer con una agenda precisa cómo mejorar en todos los campos, en todos los aspectos y cómo apoyarnos más como productores y sobre todo productores de alimentos que tienen un gran valor. En primer lugar, son seguridad alimentaria, un derecho de los pueblos, y tienen un gran valor en estos tiempos de tanto egoísmo, porque quienes se empeñan en generar conflictos para obtener ganancias, quienes se empeñan en continuar desde el egoísmo y el afán de dominio, gobernando el mundo, que ya no lo pueden gobernar, esos tienen que saber que los pueblos luchamos para vencer y que los pueblos trabajamos duro y que los pueblos tenemos ese horizonte hacia el que vamos, de luz, vida y verdad, como decía nuestro Sandino, nuestro general Sandino, y de siempre más allá, producir alimentos, trabajar la tierra, prosperar. Siempre estamos pensando en cómo hacer las cosas mejor y cómo alcanzar incluso los mejores resultados posibles para todos los que somos mayoría en Nicaragua de productores de todos los alimentos y los productos esenciales para la vida. Y precisamente en apoyo a esos objetivos de generar mejores resultados, mañana estará analizándose la última versión, ya está prácticamente aprobada, para el programa de financiamiento justo para la producción, para los emprendimientos y para los pequeños negocios, tanto en las zonas urbanas como en el campo. El programa se llama Adelante y va a acompañar de manera permanente como Usura Cero
acompaña a los emprendedores, y ya no solo también en las ciudades o en los pueblos, sino también en algunas zonas de campo, pero este es un programa específicamente para los productores, y sobre todo productores de alimentos y otros productos esenciales para la vida, que con trabajo honrado, con energía solidaria, con compromisos irrenunciables de reducir la pobreza, trabajamos todos los días y todos juntos hacia ese porvenir, ese horizonte que es de luz y que es de soles que nos iluminan y que no declinan. Así es que vamos a estar en los próximos días ya dando a conocer el programa completo para empezar a ponerlo en práctica y de esa manera contribuir eficazmente con la producción, con la generación de trabajo también en el campo y de mejores resultados, rendimientos, mejores rendimientos, pequeños negocios, productores, emprendedores en zonas urbanas y rurales. Programa de microcrédito justo adelante. Es un financiamiento específico con intereses justos, como el programa Sur Acero, para promover la producción. Y luego también, compañeros, compañeras, desde el Ministerio de Salud, la programación semanal de ferias, clínicas móviles, ferias de salud, son 70.000 personas atendidas. Estamos hablando de 950 ferias, 1.277 comunidades y 6.800 personas movilizadas entre trabajadores de la salud y miembros de las redes comunitarias. Ahí se incluye también la vacunación. Las ferias también llevan los equipos para la vacunación, las clínicas móviles, para continuar protegiéndonos. Y luego todas estas consultas que se esperan desarrollar son 60.000 consultas médicas, de las cuales 10.000 son con especialistas. Hay 9.000 en odontología, medicina natural, ultrasonido, miles de consultas se desarrollan en plena conciencia, plenitud de conciencia revolucionaria de la importancia de la salud y de promover salud y vida a través de todos estos programas que son cristianos, socialistas y solidarios. En todo el país se promueven, en todo el país, Dios mediante, podemos continuar promoviéndolo, desarrollándolo. Desde las alcaldías tenemos también Juigalpa, La Libertad. En Juigalpa empezaron a construirse 50 viviendas que serán entregadas en las próximas semanas. En La Libertad, en Chinandega, en Managua, en Huaspán, en Matagalpa, en León, en Villa Sandino, Chontales, Boaco, Santa Lucía, Managua, Moyogalpa. Entrega de lotes también en todos estos lugares desde Ciudad Sandino. Tenemos Huaspán con viviendas, luego Ciudad Sandino, Masaya, Ticuantepe, Santo Tomás, Chontales, Río Blanco, El Castillo, Achuapa, Telique, Esquipula, San Lorenzo y San Juan de Nicaragua, más Managua, donde se van a entregar 300 lotes del programa Bismar Martínez. Aquí tenemos el anuncio específico, pero además está en el listado de los compañeros de INIFOM. Calle en San Jorge, Jalapa, Jinotepe, Niquinomo, Villa del Carmen, Ticuantepe, Masaya, La Conquista, San Marcos, Achuapa, Parques en Tola, Santo Tomás del Norte, Esquipula, el sistema de salud, sistema de agua, puestos de salud, sistema de agua, calles en Nueva Guinea, Quesalhuaque, San Juan de Oriente, Morrito, Niquinomo, Malpaisillo, La Reinada, Villanueva, San Miguelito, Huaspán y Nandaime. Cantidad de obra entregándose a las familias que merecen lo mejor.
También hay una graduación hoy de 120 servidores públicos de las alcaldías que del Sistema Nacional de Fortalecimiento Municipal de Capacidades se gradúan precisamente el día de hoy, culminan los cursos de posgrado de administración de proyectos, diseño gráfico, el jueves 21, que es hoy, del jueves 21 al jueves 28, se estarán graduando en las cabeceras departamentales, recibiendo sus títulos. Los comerciantes del certamen, Mi Tramo Más Bonito, reciben reconocimiento una cantidad de municipios desde hoy hasta el fin de semana. En Vía Esperanza que se entregan los lotes de terrenos aquí en Managua. Nueva urbanización, Vía Esperanza del programa Bismar Martínez. Ya con calles, energía eléctrica y agua potable. Y también se mejora el sistema de agua en Los Sánchez Norte y San Rafael del Sur. Esto es de Nacal, en el departamento de Managua. Tenemos también desde el INTA inauguración de jardines genéticos para hierbas y plantas medicinales, y en la finca de experimentación en cultivos y en animales, no puede ser cultivos y animales, hay que corregir esto, finca de experimentación en cultivos, y se llama la finca General Ramón Raudales de Ocotal, Nueva Segovia, ahí es donde se estrena el jardín genético de hierbas. Son 32 tipos de hierbas y plantas como apazotes, zacate, limón, ciguapate, ruda, romero, espinaca, orégano, hierbabuena, culantro, hoja blanca, caña agria, boldo, juanilama. Son lindos los nombres de las hierbas medicinales, hierbas que promueven sanación, salud, valeriana, achote, comino, entre otros. Desde este jardín se desarrollarán investigaciones, también prácticas y tecnologías, técnicas y tecnologías para mejorar los cultivos. Hoy empezamos el nuevo semestre en las escuelas en todo el país con mucha alegría y nos preparamos para todas las tradiciones, festividades, momentos clímax. En el año escolar, por ejemplo, todo el mes de la patria, tenemos que hay 9 proyectos en Limay, Jinotepa, Granada, San Rafael del Sur y San José de los Remates que se están construyendo y se inició la construcción y la inversión es de 20 millones para entregar completamente restaurados a las familias en las próximas semanas y a la comunidad educativa. Y tenemos también en Limay, Granada, San Rafael del Sur, Jinotepe. Ahí tenemos también los otros centros que están por entregarse a la comunidad educativa. Clases iniciando segundo semestre del ciclo escolar, Victoria y Esperanza en la educación, que es por venir. Centro Escolar Costeño, nos informa el compañero Elías Velázquez, en la ciudad de Bilwi, se inaugurará hoy. El costo es de 72 millones de córdoba para las familias de 5 barrios. Fondo del presupuesto nacional. Bellísima la foto, bellísimo el centro. Y sabemos cómo lo van a disfrutar los estudiantes y la familia allá en Bilwi. Tenemos también en carreras técnicas el inicio del segundo semestre. 33.000 estudiantes que regresan a clase en los 45 centros del país. Maestros del programa de vocación productiva para el trabajo y la vida. También por centenares se capacitan en metodologías para propiciar y facilitar el aprendizaje de los protagonistas de este programa. Son maestros que participan de un esfuerzo interinstitucional de generar más y más producción, más y más vocación
para el trabajo en la producción. Cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Prevención del Femicidio, ya dándose a conocer en todo el país desde el Ministerio de la Familia y las Comisarías de la Mujer y desde el Ministerio de Educación también. Estamos preparando una serie de viñetas, spots y programas especiales para entregar a las familias, entregar desde las entidades que han venido uniendo esfuerzos para realizar la capacitación nacional en esta cartilla, entregarlas a ellos para continuar fortaleciendo nuestro dominio de las técnicas que nos sirven para ser cada vez más fuertes y valientes en algo que es difícil. La denuncia es difícil, reconocemos que no siempre se logra porque hay un arraigo cultural y un temor, pero bueno, cuando se logra es de verdad no solo conmovedor, sino que está viendo la fuerza del carácter de las y los nicaragüenses cuando logramos en temas tan sensibles, tan íntimos como esto, vencer el miedo y gritar nuestras verdades y exigir castigo para los culpables. Es un trabajo que requiere mucho tiempo, cariño, dedicación y sobre todo en nuestras almas, desarrollar, desatar la fuerza que nos permita exigir el respeto a la dignidad de la persona de todas las edades, la fuerza, la fortaleza, desde ese carácter nuestro, porque somos guerreras y guerreros en este país. Y tenemos entonces que fortalecer ese aspecto que, como digo, es un aspecto íntimo, sensible, se sufre mucho, es difícil, pero cuando se logra, estalla y muchas, al ver la fuerza que tiene la denuncia, al ver el dolor, el sufrimiento, compartimos ese sentimiento y sabemos que ha sido difícil, pero que las personas que logran dar el paso y que logran incluso romper barreras culturales, porque es más doloroso todavía cuando son personas revestidas de cierta, entre comillas, autoridad que es falsa, por supuesto, autoridad que se usa, ¿para qué? Para manipular, para agredir y para violentar a las personas de todas las edades. Estamos luchando duro para que reconozcamos en todo momento, circunstancia, tiempo, el derecho que tenemos de exigir justicia, exigir respeto y justicia y vivir con tranquilidad nuestros años, ya sea adolescencia, ya sea juventud, ya sea la edad adulta, pero siempre en justicia y siempre con respeto a nuestra dignidad. Tenemos también, compañeros, compañeras, mañana viernes la inauguración de una nueva unidad de criminalística, laboratorios aquí en Managua, en el Distrito 3. Títulos de propiedad, estamos entregando 1.700. Hemos venido desde el miércoles 20 hasta hoy, entregando 1.700 títulos de propiedad en San Miguelito, Río San Juan, San Carlos, Río San Juan, Potosí, Belén y Rivas Municipio en el departamento de Rivas, Moyobalpa y Altagracia también en nuestra isla de Ometepe, departamento de Rivas, Diriamba y Dolores, también San Marcos en Carazo, Ocotal, Jalapa y Huigulí en Nueva Segovia, El Sauce y León, primera capital de la Revolución, y La Paz Centro, también del departamento de León,
Rancho Grande, Río Blanco, en Matagalpa, Yalí, San Rafael del Norte, en Jinotega, también Jinotega municipio, El Realejo, Chinandega, Rosita, Huaslal, Isiún, en el Caribe Norte, región autónoma, y Nueva Guinea, El Tortuguero y Cucrajil, en el Caribe Sur. Importantísimo, 1.700 títulos de propiedad entregándose a las familias en 2 días. ¿Cuánto esfuerzo? Pero es que nuestro pueblo merece lo mejor. ¿Cuánto trabajo? Y nuestras felicitaciones nuevamente a la compañera doctora Wendy Morales, al frente de la Procuraduría General de la República y de la Intendencia de la Propiedad, cumpliéndole a nuestro pueblo, sirviéndole a nuestro pueblo, sirviéndole y cumpliéndole como servimos. Cómo servimos y cumplimos al Dios de todas las victorias. Y también, compañeros, compañeras, desde el MEFCA se prepara un fin de semana en grande para promover los resultados de la producción en lácteos, también capitalización a familias productoras en 4 departamentos, León, Madrid, Chinandega y Managua. 3 millones para la siembra de hortalizas, yucas, plátanos, procesamiento también de frutas, néctares, jugos, y hortalizas con herramientas agrícolas y colmenas, plantas frutales, la inversión es de 3 millones y 44 estanques artesanales que se reciben con pie de cría, 2.700 de tilapia, entregándose, inaugurándose en todo el país en esta semana gloriosa de 43-19, celebrando nuestra fuerza de trabajo y victoria. Esta semana, 44 estanques en Chontales, Celaya Central, Matagalpa, Nueva Segovia, Caribe Norte, Jinotega, León, Carazo y el río San Juan, además de 11 emprendimientos avícolas, aves, y transformación de lácteos, cacao, cárnicos, talabarterías, todo esto capitalizado con más de 2 millones. Fin de semana, Feria Nacional, saludando el Día del Estudiante, 23 de julio, otro día glorioso. Otro día de luchas que nunca olvidamos porque nos inspiran, y otro día para celebrar la vitalidad, el vigor, la valentía, la convicción, las convicciones y la decisión que tenemos las y los nicaragüenses, la juventud nicaragüense, los estudiantes nicaragüenses, que vibramos en las luchas, luchas cotidianas, y en todas las victorias. Tenemos también, compañeros, Úrsula Cero, que entregó crédito ayer a 1.000, hoy a 1.000 en 35 municipios del país, ayer en 40 municipios del país. Cuando digo 1.000, son 1.000 protagonistas que reciben, gracias a Dios, capitalización, crédito. Como ese programa, que va a ser un éxito, estoy segura, en el campo, adelante se llama el programa, que es el símil para las zonas rurales, para los emprendedores y los productores, con intereses justos, microcrédito justo para trabajar y prosperar. Y gracias a Dios también estamos en Linda Vista, sector Los Villegas de Santa María de Pantasma, inaugurando energía para 200 hermanos y hermanas con una inversión de casi 2 millones de córdoba, y en el barrio San Sebastián, de aquí de Managua, histórico barrio San Sebastián, estamos entregando alumbrado público a 1.300 familias, 6.000 protagonistas. Hágase la luz. Eso nos ordenó el Padre Celestial, y trabajamos para vivir con energía. Y así estamos, compañeros, compañeras, y así es como vamos adelante, contentos también de y agradecidos por tantos saludos que hemos recibido de todas partes del mundo, por la presencia de tantos compañeros
que han estado a través de los tiempos en las dificultades y las alegrías con el pueblo nicaragüense. Y tenemos especial contento de mencionar la presencia con nosotros este 19 de julio de dos compañeros históricos, porque aquí estaban en el Frente Sur, estaban con nosotros el 19 de julio hace 43 primaveras. Adrián Carrasco, que desde México entró con una brigada combatiente a través del Frente Sur, nos acompañó muchos años con su cámara, tomando fotografías, haciendo cine también, y tenía mucho tiempo de no venir porque, bueno, así es la vida. Él ha estado ganándose la vida también en distintos proyectos y propuestas, y nos alegró mucho verle aquí, verle en la plaza, siempre con su cámara, siempre con su lente, tomando y retomando esos instantes que son memorables de un pueblo que lucha, un pueblo que vence, de una revolución que va adelante en socialismo, en cristianismo, en solidaridad. Y también desde Chile, nuestro hermano Haroldo Ort, quien estuvo con nosotros con su cámara, tomando, apropiándose desde el lente, además reflejando la vitalidad, la vida en esta Nicaragua bendita, en los años durísimos de la guerra que nos impuso el yanqui, enemigo de la humanidad, y guerra que no volverá, porque aquí somos un pueblo de paz y además hemos vencido el odio. Ni pudieron ni podrán. Lo sabemos y lo defendemos. Queremos destacar también, compañeros, que ya el ejército de Nicaragua le ha presentado al comandante Daniel, presidente y jefe supremo de esa institución que tanto aprecio y reconocimiento tiene de nuestro pueblo, ha presentado su programa de conmemoración del 43 aniversario. Se inicia con el aniversario de la Fuerza Aérea, que tendrá lugar o se celebrará el martes 2, y de la Fuerza Naval, esto va a ser el 15, día 15, lunes, y el acto central el día viernes 2 de septiembre, en la fecha correspondiente, en la Plaza de la Revolución. El desfile Pueblo Ejército el sábado 3 a las 5 de la tarde en la avenida de Bolívar a Chávez. También habrá una exposición, esa exposición que le gusta tanto a los niños. Las mamás llevan a los niños, los papás, exposición estática con los diferentes medios militares del miércoles 3 de septiembre al 16 del mismo septiembre en la Plaza de la Fe. Así es que, contentos, todos vamos adelante. Todos vamos conmemorándonos, celebrándonos como pueblo de Dios, como pueblo de trabajo y paz, como pueblo de seguridad, estabilidad, prosperidad, unidad para la prosperidad, todos juntos. Así es como vamos adelante. Y así es como sabemos, decimos, afirmamos que es nuestro, de todos los nicaragüenses, de buena voluntad, de amor y paz, el porvenir que estamos construyendo y que merecemos. Abrazos de nuestro comandante Daniel para todos, porvenir que estamos construyendo y que merecemos. Siempre más allá, para todos, para toda la familia nicaragüense. Siempre más allá.